El mural fotogràfic participatiu i reivindicatiu No vull marxar de l'artista Ramon Ferreira ha estat víctima d'una nova bretolada. Es tracta d'un mural que denuncia el dret a l'habitatge a la nostra ciutat. I per explicar-nos millor en què consisteix i també què ha passat, avui a la contraportada tenim a l'artista Ramon Ferreira. Benvingut. Hola, muchas gracias por tenerme. Estem veient aquí aquest mural fotogràfic a No vull marxar, a Es va exposar el dia 5 de juny, si no ho diem malament, i al cap d'unes hores va desaparèixer. Es va tornar a posar i ara ha estat víctima d'una bretolada. Què ha passat? Pues no lo sé. La verdad que fue una sorpresa. A ver, era la primera vez, sí que no era esperado, entonces pues fue un shock, ¿no? S'ha de dir que va ser el servei de neteja de l'Ajuntament, que li va treure per un fallo en comunicació interna de l'Ajuntament, el van treure. Correcto. Pero bueno, en este segundo ataque sí que estaba, era posible que pasara, estaba dentro de las posibilidades, pero no que pasara tan rápido. Y bueno, pero bueno, también demuestra un poco que el sentido que tiene el proyecto, ¿no? Que es denunciar algo que es muy presente en San Cugat y que quizás no les interesa a una cierta minoría que se muestre, ¿no? Tot i aquest segon atac, aquesta bretolada que ha patit el mural, hem vist també la part bona, no? La solidaritat de molts santcugatencs, santcugatenques i també del sindicat de llogateres que han ajudat a recomposar-lo. Sí, 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 la verdad que fue una sorpresa y algo muy, muy bonito de parte de ellos. Y bueno, la verdad que el ataque sí es doloroso, pero por otra parte yo estoy súper feliz con el mural, con el resultado, con la repercusión que ha tenido. Seguramente sin estos dos eventos trágicos que han pasado en relación al mural, quizás no hubiese tenido la repercusión que ha tenido, ¿no? Entonces, en este sentido yo estoy feliz. Además, era previsible que alguien, si no los arrancara, hiciera algún graffiti o hiciera algún acto de este tipo. O sea, yo estoy contento, feliz. Y la verdad que el sindical de Llogaters, pues para mí ha sido el mejor premio que ha tenido este mural. Reconstruir el mural y expresar la voluntad de la gente, que es lo que no podran romper nunca, ¿no? Destrozar nunca, ¿no? Entonces... El mural està exposat a la via pública. Com podem veure aquí a les imatges, està sota el pont de Parc Central. Per tant, com molt bé diu l'artista, és previsible que hi hagi algun grafiti, que algú l'arrenqui. L'únic que potser no tant d'hora, sinó que podria haver durat una mica més en el temps. Es tracta d'un mural, a més, reivindicatiu, amb denúncia, no vull marxar. Reivindica, denuncia, potser aquest difícil accés aquí a l'habitatge de Sant Cugat, no? Té aquesta part reivindicativa, no, Ramon? Sí, correcto. Pero bueno, esto, en definitiva, esto fue una propuesta artística para visibilizar un problema, ¿vale? Que yo presenté en las convocatorias de la Proyecte Sant Obert del Ayuntamiento de Sant Cugat, ¿vale? Entonces, esto fue en el 2019. era un proyecto participativo, como has dicho, y reivindicativo. Trataba sobre, bueno, visibilizar el problema de la vivienda, el problema de muchos vecinos y vecinas de San Cugat que se están viendo forzados a marcharse del pueblo, ¿vale? Entonces, era un tema participativo, reivindicativo,
para visibilizar algo, pero no iba más allá de esto. Entonces, y son fotografías, bueno, de gente del barrio, gente de toda la vida de San Cugat. Entonces, la verdad que bueno, un ataque a esto no le encuentro mucho sentido, ¿no? No sé si te respondo a la pregunta o sí, si... tanto. Perquè estem veient aquí, deia, som veïns i veïnes de Sant Cugat de tota la vida, és un projecte que tu vas iniciar el 2019, que vas proposar anar a l'Ajuntament. Com ha estat escollir les persones? Com ha estat el procés de selecció d'aquestes persones que surten a les fotografies? La gent s'apuntava, vas seleccionar-les tu, com va ser? Bueno, yo abrí una cuenta en Instagram que se llama No Vull Marchar, y a partir de las redes sociales, digamos, y también del boca a boca, pues se fue formando, se fue dando a conocer el proyecto y pidiendo a la gente que participara. Originariamente la idea era salir a la calle y explicar un poco el proyecto y buscar voluntarios dentro del barrio, pero con la pandemia no fue posible. Esto permitió, bueno, hizo alargar el proyecto mucho tiempo, durante un año. Entonces fue un proceso largo de mandar emails, de llamar a gente, de ir y venir, de sacar fotos. Un poco més, esto. Estem veient, ja en català els cartells, si us fixeu en els cartells, però també en altres idiomes, eh? Sí. Sí, bueno, la idea era que fuera multicultural también, ¿no? Todas las edades, todas las razas, de todos los backgrounds posibles, que fuera algo realmente, bueno, de varias culturas, pero siempre de gente relacionada con San Cugat y que se ven, que se veían o se ven afectadas por de alguna forma por este problema. Segons el sindicat de llogateres, 3.000 santcugatencs i santcugatenques es veuen obligats anualment a marxar de la nostra ciutat precisament perquè no poden pagar un pis aquí a Sant Cugat. Una mica la denúncia que ha fet el Ramon amb aquest mural que estem veient aquí en aquestes imatges, aquesta gent que vol quedar-se a Sant Cugat, no, Ramon? Molts casos d'aquests són gent que vol estar a Sant Cugat i no pot. Claro. Sí, desgraciadamente es así. De hecho, varios de los que participaron ya no están, ya se han tenido que ir. No sé. Yo soy de San Cugat de toda la vida y bueno, la gente de mi círculo tampoco está en San Cugat, se han tenido que ir. Y bueno, yo en su momento decidí irme por voluntad propia. Y al volver me di cuenta de un poco de este problema que era latente, ¿no? Entonces quería hacer algo y bueno, ahí estamos. Es tornarà a exhibir perquè, com hem explicat abans, ha patit, digués, ha desaparegut, no?, dues vegades aquest mural No Vull Marxar. La primera vegada perquè la neteja, diguéssim, de l'Ajuntament ho va treure, hi va haver un error de comunicació interna, i la segona vegada sí que ha estat una braturada, un atac més intencionat, eh? Aquí tenim el resultat. No sé, Ramon, si es tornarà a exhibir, si s'arreglarà, quina és la teva intenció? Bueno, a ver, yo creo que el mural ya está, ya se ha hecho y con la acción que hizo el sindicat, para mí fue la conclusión del proyecto, ¿no? Sí que no me gustaría que la gente que lo ha hecho sigan paseándose a sus anchas por San Cugat, ¿sabes? La verdad que me gustaría saber quién lo ha hecho y si es posible que sean castigados de la misma manera que un grafitero se lo van a llevar por delante si lo pillan pintando un muro.
Entonces, un poco esto, ¿no? Eso no deja de ser una obra de arte, ¿eh? Eso es arte. Por eso te digo, con bueno, no sé si se puede comparar, pero con el incidente que pasó en la cruz del monasterio, uh-huh, o con otras agresiones que pueden haber habido en esculturas o en el espacio público de San Cugat, seguramente se hayan investigado, se hayan perseguido, pero bueno, en este caso tengo la intuición, la sensación de que no va a pasar, ¿no? Que la gente que lo ha hecho pues seguirá tan tranquila por las calles, ¿no? Ramon, tot i això que ha passat, com a artista, ¿estàs satisfet del resultat? Sí, la verdad que súper contento, muy feliz, sí. Y sobre todo agradecer a todos los participantes, la verdad que ha sido increíble, no solo por donar su retrato, su foto, sino también por ayudar con el montaje las dos veces y también a difundir y a dar apoyo después de estos incidentes, ¿no? La verdad que estoy súper agradecido, súper contento y bueno, también no sé, he tenido algún mensaje de otros barrios de Barcelona que podrían estar interesados en continuar con el proyecto. Entonces esto sería ya lo máximo. És a dir, que no vull marxar, potser té continuïtat. Claro, no acaba aquí el projecte. Claro, sí, ojalá, porque en realidad esto pasa en muchas partes, no solamente en San Cugat. Don Ramon Ferreira, artista, creador d'aquest mural No vull marxar, que per desgràcia ha patit aquest últim atac, dèiem, és una obra, una obra que denuncia una situació que està vivint aquí a Sant Cugat, molts santcugatencs i santcugatenques, i que algú gratuïtament ha decidit destrossar-lo. Moltes gràcies, Ramon, esperem que aquest projecte tingui una continuïtat, ens agradaria molt veure-ho també en altres llocs i també aquí a Sant Cugat. Moltes gràcies. Muy bien, gracias a ti por darle más visibilidad aún al proyecto. Gracias. Gracias. Nosaltres arribem aquí a la contraportada d'avui. Moltes gràcies i fins la propera.